Bienvenidos al museo. Vamos a comenzar con este ciclo de conferencias, que como es, se titula Arqueología de Ávila, Actualidad y Retrospectiva 2, porque es continuación del año pasado, que hicimos por estas mismas fechas. Y bueno, la verdad es que nos hemos decidido hacer una segunda edición, pues, por un lado, por el interés que despertó el año pasado, interés tanto presencial como a través de su seguimiento en Internet. Y bueno, por otro lado también porque pues los motivos que nos llevaron a hacer aquel ciclo en el fondo siguen siendo los mismos hoy en día y que responde un poco a la filosofía del Museo de Ávila, ¿no? Que no es otra que no concebir el museo como un espacio cerrado en sí mismo, sino abierto a la sociedad y abierto a la sociedad no solo para mostrar sus colecciones, sino también para difundir y divulgar el conocimiento que el estudio de esas colecciones y de las intervenciones arqueológicas que las han generado, pues produce, ¿no? Entonces, somos o queremos ser conscientes del papel de puente que tiene que hacer un museo arqueológico entre el discurso científico de la arqueología y la sociedad. Bueno, el año pasado hicimos un ciclo de conferencias básicamente con una mirada global y amplia a grandes periodos de la historia, ¿no? Y en esta ocasión nos vamos a ir a lo concreto. Entonces, para ello, pues hemos elegido dos espacios concretos de la ciudad de Ávila, emblemáticos, como son el Alcázar y las Tenerías, que es de lo que vamos a hablar hoy y la semana que viene. Luego, nos iremos al sur de la provincia, a Navarrevisca, y lanzaremos una mirada al yacimiento del Cerro de la Mesa, donde recientemente pues, se han realizado unas excavaciones arqueológicas que han puesto al descubierto unos restos de carácter religioso y funerario de la tardoantigüedad y de la Alta Edad Media, pues verdaderamente interesantes. Y finalizaremos con una mirada a la metodología para acercarnos a unas nuevas técnicas de estudio no invasivas ni destructivas a través del caso de su utilización en el raso de Candelera. Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos un ciclo bastante variado y completo que, bueno, que espero que sea de su interés. Y bueno, efectivamente, pues hoy vamos a hablar del Alcázar, espacio emblemático importantísimo de la ciudad medieval, sede del poder regio, del que, pues bueno, no obstante, conservamos bastante poco. Es un edificio que ha ido transformándose con los siglos, durante los siglos XVII y XVIII, como hoy veremos con detalle, que finalmente lo poco que quedaba de él pues, se derribó en 1930, o sea, como quien dice prácticamente ayer, pero que, bueno, unas recientes excavaciones el año pasado, en otoño del año pasado, pues han puesto al descubierto unos restos interesantísimos, sorprendentes, inesperados, y que, bueno, que tuvimos ya ocasión de conocer precisamente en el ciclo de conferencias del año pasado, porque su director, que era Blas Cabrera, fue el encargado de la última de las conferencias del ciclo, dedicada a la arqueología urbana de la ciudad, y ya en ese momento nos hizo un avance de los primeros restos que estaban apareciendo en la excavación que se estaba desarrollando precisamente en ese momento. Bueno, pues hoy, un año después, con la excavación ya terminada, vamos a hacer una mirada con detalle, en profundidad y monográfica, al Alcázar, de la mano de Rosa Ruiz Entrecanales, arqueóloga municipal de la ciudad de Ávila. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Rosa Ruiz tiene una larga trayectoria en arqueología. Ella ha dedicado buena parte de su carrera profesional al ejercicio libre de la arqueología en Ávila antes de ocupar su cargo actual y, bueno, tanto por una cosa como por otra, pues, hombre, se puede decir que es una de las mejores conocedoras de la arqueología de la ciudad de Ávila, que ha estudiado y que ha publicado en numerosos trabajos, tanto de carácter científico como divulgativo, y, de hecho, me consta que en breve va a sacar también un trabajo sobre las murallas. También para el museo tengo que decir que es una satisfacción de que esté hoy aquí con nosotros, porque, bueno, aparte, por supuesto, de por su valía y por la información de primera mano que nos va a ofrecer hoy para el conocimiento del Alcázar, porque ella también trabajó aquí unos cuantos años, y todavía utilizamos muchas fichas de inventario y de catálogo que están firmadas por Rosa Ruiz Entrecanales. Así que estás en tu casa, bienvenida, te agradezco que hayas aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, agradecer doblemente al museo. Primero, por invitarme a participar
y en segundo lugar por organizar algo tan, me parece que no solo interesante, sino oportuno como estas conferencias, porque la arqueología muchas veces es algo muy tipo Indiana Jones y permite acercar lo que hacemos los arqueólogos, que no tiene nada que ver con él, a la vida real, ¿no? Entonces, me parece un gran trabajo y yo también quiero felicitarles a ellos por este trabajo. Luego, está en streaming ahora mismo oyéndolo. Por supuesto, quiero darle las gracias a Blas Cabrera, que dirigió la excavación. Nosotros en el ayuntamiento siempre tenemos que tener una dirección facultativa municipal cuando las obras son municipales, y yo llevaba la dirección por el ayuntamiento, pero la dirección real de la Junta de Castilla y León la llevaba Blas. Y bueno, trabajar con Blas es fantástico, y muchas de las cosas que vais a ver aquí son fruto de su trabajo, que como dibujante además y como arqueólogo es muy bueno, ¿no? Y luego, por supuesto, a mi teniente de alcalde y a todos vosotros. Bien, pues como ha dicho Javier, se llama Arqueología del Alcázar de Ávila. Y se llama así porque la historia, al final con la arqueología lo que queremos hacer siempre es llegar a demostrar la historia o a cambiarla. Entonces, sirve para todo ello. Me he planteado mucho cómo hacerlo, y lo primero, lógicamente, es todo lo que íbamos conociendo a través de las diferentes actuaciones que se habían ido haciendo, no solamente en la Plaza de Adolfo Suárez, sino en todo el entorno de la plaza y de los alrededores, porque se había excavado en la primera vez en la zona del Colegio Diocesano, después en el Banco de Santander, después habíamos hecho catas vinculadas a la restauración de la muralla, tanto dentro de la plaza como fuera, por supuesto, en el Mercado Grande, y a lo largo esto ha sido un proceso de en torno a 15 años de diferentes excavaciones arqueológicas, más 20 años de excavaciones arqueológicas. En este plano se puede ver lo que os decía, voy a poner el puntero. ¿No me deja? ¿Eh? Ah, claro, con el ratón, vale. Vale, aquí, bueno, esta es la del Colegio Diocesano, Banco de Santander. Aquí faltaría de meter en este lado de la puerta cuando hicimos la cometida del gas natural. Las restauraciones que hemos hecho del muro que queda del Alcázar, y luego, bueno, todas estas intervenciones vinculadas a la restauración de la muralla, igual que esta. En todas ellas hemos ido encontrando sistemáticamente lo mismo. Unos primeros niveles siempre de la demolición del Alcázar, con todos los restos de los jardines, de los colectores, de los desagües, de la iluminación, y sobre todo mucho escombro del Alcázar, para luego de repente llegar al suelo del cuartel, y a continuación de eso empezábamos a encontrar, como veis aquí, muros que todavía nos decían poco. En cambio, este, que está perpendicular a la muralla en el ángulo sureste, ya nos hablaba de un muro muy potente de época anterior, porque todo esto estaba sellado por los niveles del cuartel. Bueno, claro, es que estoy viendo dos fotos a la vez y entonces me estoy mezclando. Es este el muro del que os hablaba. Este muro, todos los niveles arqueológicos que tenía en esa cara, veis aquí los suelos, diferentes suelos, y en este lado había un relleno muy importante de la demolición, pero el muro se correspondía con todos estos niveles arqueológicos que aquí se veían y que eran medievales. Y todo ello por arriba, veis aquí se ve perfectamente el nivel de escombro y luego el suelo de los empedraos, tanto de la zona de los caballos, en este caso es zona de caballos del cuartel, como el empedrado de los diferentes patios. Quizá esta es una de las diapositivas más interesantes, porque cuando se hizo este edificio nuevo del Colegio Diocesano, el edificio de infantil, salió este muro, que como veis es un muro muy potente, que continuaba dentro del colegio con esta torre.
aquí se ve la torre, entonces este es el final del Alcázar. Que quiero que os pongáis en la ubicación, o sea, el Alcázar empieza donde la puerta de la muralla y acaba dentro del colegio diocesano, que era el límite en ese momento de este espacio. Bien, pues de repente, bueno, sin de repente, en los presupuestos generales del Estado se incorpora una remodelación, dinero para una remodelación de la plaza de Adolfo Suárez. Entonces, esto lo iba a llevar el Ministerio de, lo lleva de hecho el Ministerio de Fomento. Y bueno, tuvimos una reunión con ellos en las que a mí yo hice muchas protestas, he de decirlo, porque ellos, si queríamos montar allí un rascacielos de 4 pisos, es que se lo dije tal cual, no había ningún problema, pero en hacer una excavación arqueológica había muchos problemas, porque un Ministerio de Fomento y una excavación arqueológica no tenía nada que ver. Entonces yo le decía, bueno, vale, pues entonces dejar que todos los bienes de interés cultural, toda la ciudad, todo lo que es ciudad histórica, lo lleve el Ministerio de Cultura, pero no me podéis decir que vamos a hacer una obra con movimiento de tierras, que tenemos una oportunidad muy buena de hacer una excavación previa y no se puede. Pues no, no se podía, pero eso sí, les parecía una idea estupenda que hiciéramos la excavación arqueológica y que sobre los restos de la excavación arqueológica saliera un concurso de ideas a nivel nacional o internacional. Eso era una idea estupendísima, que era un concurso precioso. Entonces, claro, a mí me parece bastante incongruente, pero bueno, pues con nosotros lo que hicimos, como veis aquí, fue pedirle dinero al Ministerio de Cultura en una subvención de las de Patrimonio Mundial. Nos dieron el dinero y entonces ejecutamos la excavación. Bueno, este es el resultado de la excavación. La excavación en superficie fueron 205 metros cuadrados, sobre la plaza lo que tiene son 2.700. La superficie que ocupaba el Alcázar era prácticamente de 6.000 metros cuadrados. Entonces, en esos 205 metros ya tuvimos todas las pistas de todo lo que podía ser. Estos son los resultados de la fotogrametría de la excavación, de los 205 metros, y está la profundidad. La profundidad máxima que alcanzamos fue en la zona de la muralla, que evidentemente con las medidas de seguridad e higiene que los arqueólogos normalmente protestamos muchísimo, pero que no nos queda más remedio que asumir, pues al final teníamos un hueco de 1x1 y nos colamos evidentemente, y una superficie abajo de todo, va escalonada, o sea, el 1x1 era, teníamos también 1,5 de anchura abajo. 4,5 metros de profundidad. A 4,5 metros de profundidad, la muralla ahí, volvíamos a encontrar otra vez la muralla romana, esta vez con unos sillares impresionantes de tipología romana y con unos niveles arqueológicos perfectamente estructurados. Esta es la fotogrametría que se hizo. Le hicimos la fotogrametría y además hicimos un dron. Entonces, claro, las vistas con el dron bajan muchísimo más abajo. Entonces, esta parte de aquí es el hueco que os digo, que es absolutamente romano, aunque desde aquí los niveles ya son romanos. La muralla medieval, una fase de muralla medieval anterior y los restos romanos. Y aquí, bueno, veis un poco lo que os decía de cómo en la medida. No tenemos la foto de abajo de todo, pues no podíamos. Los sillares de tipología romana. Cuando me he planteado cómo organizar la excavación, pues lógicamente he pensado que lo mejor era empezar desde arriba hasta abajo, como en la excavación. Y sobre todo porque, gracias a la planimetría, tenemos muchos datos, y a las fotografías antiguas, tenemos muchos datos que nos permiten reinterpretar el Alcázar. En esta zona de aquí atrás, ya Vingaerde identifica torres que creemos son porque esto es la zona del Palacio de los Dávila, pero aquí detrás estas torres se corresponden ya con, una de ellas es San Ignacio, pero lo otro es ya el Alcázar. Entonces luego Coello en el siglo XIX... hace esta estructura, veis aquí la puerta, perdón, este es JJ de la Llave, que es un ingeniero militar, que cuando las guerras carlistas hace un levantamiento topográfico de la ciudad con la muralla para hacer una defensa que durante muchos años se dudó que se hubiera hecho, pero hoy sabemos que se ha hecho por las excavaciones arqueológicas, por un lado,
y por otro lado porque a lo largo del siglo XIX, a partir de los años 40, se están haciendo las demoliciones de todas estas estructuras. Por ejemplo, tenemos perfectamente descritas la demolición de todo esto que se hizo en el entorno de la catedral para protegerla. Entonces, bueno, veis la superficie del Alcázar y quiero que os fijéis muy bien aquí, porque la entrada por la Puerta del Grande no era una puerta que diera paso a la ciudad, sino al Alcázar. Es una ciudad, el Alcázar es una ciudad dentro de la ciudad. Es el sistema mejor defendido. Aquí en el Coello volvemos a ver otra vez lo mismo. Aquí ya han empezado las modificaciones, uno de la calle y dos de los cambios que se han producido y en los cuales el obispado ha avanzado ya hacia la zona que ocupaba el Alcázar. Este es un grabado anónimo de 1820 de París, muy bonito, mirad qué catedral tan fantástica tenemos, en la cual aquí volvemos a ver otra vez lo mismo. Aquí se intuye totalmente el Alcázar con sus torres y con, bueno, el Alcázar. Y esta es la imagen que mejor ya conocéis todos, con el muro que quedó después de la demolición de los años 30. Solamente queda este muro que se demuele en 1957, con las troneras. Este muro hemos encontrado el resto del muro en la excavación arqueológica. Aquí veis que se está reconstruyendo también la muralla. Es una foto fantástica, se está reconstruyendo. Aquí es la demolición con este muro. Esta es la puerta, que es el segundo muro, que está a la altura del torreón del Alcázar. Y este es el muro de cierre potente del cual, que vemos ahora, es el resto que queda cuando entramos por la Puerta del Grande. Ese muro que hay ahí, que muchas veces nadie entiende, aunque le hemos señalizado, ese es el muro de cierre del Alcázar. Entonces, a lo largo de... mirad qué potencia tenía. Por detrás de esto estaba el otro muro, que aquí ya ha desaparecido, tenía tres crujías. Pues aquí en el otro muro era donde estaba la escarpa que luego veremos, y esta es la parte de atrás, que era la parte, como digamos, donde estaría la residencia real. Aquí detrás de esta puerta, entre la muralla y esto, estaría la residencia real. Sergio Zazo ha hecho un vídeo en la pandemia, es un estudiante de arquitectura que ha hecho un vídeo durante la pandemia de cómo sería el Alcázar. Y entonces una de las imágenes que nos ha dejado es esta de la puerta con la tronera, con esa pared ya con almenado, porque claro, seguramente también tendría sistema defensivo por arriba. Y estas son de las fotos más interesantes que se conservan. ¿Por qué? Cuando se hace el cuartel del Alcázar, se llama cuartel primero, cuartel de caballería, pero muy rápidamente se le conoce también como cuartel del Alcázar en el siglo XVIII, pues la suerte que tenemos es que, como está todo tan mal, hacen unas definiciones y unas descripciones tan buenas de cómo era el Alcázar primitivo que hemos podido reinterpretarle completamente, porque realmente el cuartel lo que hace es utilizar la mayor parte de los muros del Alcázar. Entonces, sabemos, por ejemplo, que tiene una potente... Sabéis que aquí estaba la alhóndiga, pero por todas las descripciones que hay, sobre todo en el siglo, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, sabemos que, además de toda la estructura defensiva del propio Alcázar, tenía una barbacana muy potente. Una barbacana es como una contracerca que hay por delante que sirve como de sistema defensivo escalonado. Pero claro, las descripciones que hay cuando se está haciendo el cuartel nos hablan de que había bóvedas donde la gente se refugiaría dentro de ellas o tendrían lo que fuera allí dentro. Entonces, toda la barbacana, de la cual aquí veis una escaraguaita, va dando la vuelta alrededor de la torre de la esquina hacia la zona del rastro y formamos un sistema defensivo muy grande. Aquí nos citan también una cosa que no sabemos identificarla, que es el lienzo de la hiedra. En el siglo XVIII hablan del lienzo, en el siglo XVI hablan del lienzo de la hiedra, que no sabemos muy bien cuál es.
Y luego, bueno, aquí tenemos la Torre del Homenaje. Las torres del homenaje surgen en Francia en el siglo XII. A España llegan mucho más tarde. Nosotros no tenemos claro al 100% que esta sea la torre, desde luego esto no, pero la Torre del Homenaje auténtica no sabemos muy bien si estaba aquí o era la de la esquina o incluso pudo llegar a ser la del Polvorín, porque cuando están hablando de la Torre del Homenaje es a partir del siglo XIV siempre y es muy indefinida cuál de las dos zonas es. Y desde luego sí sabemos que no tenía todo este tipo de merlones, porque en el siglo XIX están muy enfadados por todo este adorno que le han puesto. Entonces, algunos de los cronistas ya protestaban por los merlones. Como veis, bueno, tenía cubierta, el torreón del homenaje estaba cubierto los dos cuerpos, tenía la conexión directa con el Alcázar. La Torre del Homenaje era siempre el último reducto de defensa para el rey o para el alcaide. Entonces, en la Torre del Homenaje se podía cerrar a cal y canto y era un sistema defensivo añadido. En esta foto, veis aquí, bueno, se ve, aquí viene el muro ese de cierre tan potente y aquí veis el arranque de la puerta. Luego veremos una imagen también de Sergio en la cual hace la identificación. Fijaros que esto es lo que os decía, no aquí la barbacana ha sido sustituida por la lóndiga, igual que en este lado ha sido sustituida por las casas. Tenemos un documento del siglo XVI, bueno, muchos documentos. Aunque parezca increíble, desde la época de los reyes católicos, los ayuntamientos tienen la obligación, los reyes católicos obligan a que toda la documentación que se produzca tiene que ir a un archivo. Entonces, a partir de ese momento, la documentación siempre se multiplica. Entonces, el ayuntamiento de Ávila, que tenía una gente muy interesante y muy inteligente, ya cuando hacen las casas, todas las autorizaciones que serían las licencias de ahora, les obligan a separarse siempre de la muralla. La muralla no pueden hacer ningún tipo de agujero alrededor y, por supuesto, tienen que salvar los cubos y dejar el espacio entre los cubos y la muralla despejado. Claro, se supone que había un paso de ronda que iba por la parte de abajo, pero eso en ninguna de las fotos se ve que existiese y, desde luego, en las casas que han llegado a nosotros aquí se metían en los cubos, ¿no? Esta imagen, pues es una imagen que demuestra cómo en el siglo XVIII finales, al final consiguen avanzar con un cuerpo de caballos hacia el paseo del rastro demoliendo la muralla. Aquí se ve con toda la claridad del mundo cómo el cubo es superado por esta edificación y, aunque soy muy mala dibujando, aquí os he puesto estas rayitas para que se vea muy bien. Esto es lo que os decía. A partir de en el siglo XVI, la división del ejército era, pues todos sabéis que teníamos a los maravillosos tercios de Flandes, a todos los que iban a luchar a América, a todos, ¿no? Entonces, el ejército eran los tercios y la milicia. Entonces, cuando llegaba la milicia a cualquier ciudad, los vecinos de la ciudad les tenían la obligación de albergarlos, claro. El ayuntamiento siempre estaba protestando porque los ciudadanos llegaban a protestar al ayuntamiento porque cada vez que llegaba tropa, pues bueno, eran como tropelías. De ahí viene el nombre, de hecho, ¿no? Entonces verán pues abuso por todos los sitios y tal. Entonces ya en el siglo XVIII empiezan a aparecer los cuarteles de forma sistemática. Y en Ávila el cuartel del Alcázar está ya abandonado desde hace tiempo y entonces ni siquiera tenía alcaide y estaba en ruina. Y se decide, todavía con el Alcázar medio en ruinas, traer en un momento dado al acuartelamiento de Toledo, que eran 500 soldados, y le meten aquí. Pero esto dura poco y empiezan a hacer solicitudes para la modificación. Entonces, bueno, aquí se ve muy bien esta línea, esto es Gracia, el convento de Gracia. Para que no dé margen a error, os lo he puesto, porque esto podría pensarse que es Gracia, pero Gracia está aquí con su torre aquí. Este es el camino que viene por debajo de la Magdalena y aquí nos encontramos, bueno, esto es San Ignacio, Santo Tomé el Nuevo, y aquí nos encontramos esta estructura
que para mí tiene toda la pinta de campanario. Entonces, por la línea estaría dentro de la muralla, y no sabemos a qué la podemos ascribir en este caso. Hay una teoría por ahí que dice que si pudo llegar a ser la capilla real que tenían la mayoría de los alcázares, pero no lo sabemos seguro. Vamos, no sabemos lo que era, no seguro lo que lo sabemos. Y aquí se ve muy bien lo que os decía, veis aquí todo esto es el alcázar todavía, los restos del cuartel que se han elevado, pero está hecho sobre el muro del alcázar. Este es la torre del homenaje primitiva, y veis aquí cómo desde el cubo de la esquina avanza. Y en esta otra diapositiva veis cómo era el paseo del rastro. Aquí hay un trozo ya, bueno, esta foto es de 1890, creo recordar, sí. En 1865 es el momento en el que se hace el talud del paseo del rastro, y en 1875 es el proyecto municipal para cambiar toda la estructura de madera que estaba arriba de balaustrada por la de hierro que se ve ahora. Esa balaustrada es del siglo XIX. Entonces, aquí todavía se ve muy bien porque el contrafuerte va mucho más metido que lo que va en la actualidad. Entonces, hasta el siglo XIX, todos los caminos, todos, sin excepción, que llegaban a la muralla, eran caminos de tierra que iban bordeando. Daba igual, llegaban todos a las puertas, pero todas bordeándolas. Entonces, por ejemplo, toda la zona sur se comunicaba mediante caminos de tierra que están descritos. No había sistemas de escalera ni nada. Se empieza a modificar todo el cambio urbanístico que hay, pese a la pobreza, en el siglo XIX en Ávila, pues es como muy, muy importante. Bueno, este es el grabado de Parcerisa, en el que se ve, aquí sí que se ve muy bien, ¿veis la puerta, no? Aquí se ve muy bien la puerta, pero ¿os dais cuenta que aquí detrás se ve el muro cómo sigue? Entonces, esta es la estructura de la puerta. Esta es la puerta del Grande. Por aquí se daba paso a un patio, y desde este patio ya podías decidir a dónde entrabas, si al Alcázar o te ibas a la calle Don Jerónimo. La calle Don Jerónimo, en este lado, aquí había una cosa que se llamaba las gradillas, que en Segovia siguen existiendo, que son edificaciones de no demasiada buena calidad que están vinculadas a la catedral. Y entonces en este lado estaban las gradillas y luego venía la calle San Jerónimo, que era este lado de la calle, porque en este todo ello era el gran paredón del Alcázar, que llegaba hasta el Colegio Diocesano. Entonces, este es el primer plano de 1749, y bueno, pues aquí veis que todavía se respeta la muralla con algún hueco. Sí que es cierto que en toda la documentación, aquí por ejemplo, en la documentación del siglo XVI nos hablan como en la barbacana del rastro, en ese momento era la barbacana del Alcázar, había un postigo donde el cubo de la esquina, había un postigo por el que se entraba a la barbacana, entonces que estaría por aquí, pero aquí veis que hay huecos en la muralla. Entonces, el cuartel del Alcázar, el primer planteamiento, como digo, bueno, primero vienen estos soldados, esto está desastroso, y entonces empiezan a hacer proyectos. Estos proyectos son del ejército y el suelo es municipal. El Alcázar ha pasado a ser propiedad municipal, era de la realeza, ha pasado a ser propiedad municipal, y el ejército, el sitio ideal que se encuentra el ayuntamiento cuando empieza con las negociaciones, dice, hombre, pues Ávila necesita, igual que el resto de ciudades, un cuartel, no podemos seguir soportando que la milicia ocupe las casas de los ciudadanos, el Alcázar está medio en ruinas, vamos a colocarlos ahí. Y entonces, bueno, los ingenieros militares, porque lo hacen ingenieros militares, hacen estos planos en los cuales veis que en todo momento el Alcázar tenía un patio solamente. Estos ya tienen dos patios. Los muros son los muros del Alcázar. Las tres crujías que había son las mismas en los dos planes, ¿no? Entonces, este muro lo hemos excavado y este es el muro que se ve ahora mismo cuando entras por la Puerta del Grande. Y quiero que también os fijéis en la fuente. La fuente
que yo creo, esta está muy adelante aquí, pero yo creo que aquí cuando la fuente luego la colocan más hacia esta zona. Y es que cuando empiezan a hacer estos planos y ven cómo pueden ubicar a la gente y todo esto, se dan cuenta que hay un problema gordísimo, uno de agua para tanto soldado y otro de que no hay letrinas, no hay desagües, el olor es muy malo y entonces hacen un colector que llega hasta Santi Espíritu. En algún momento digo yo que lo encontraremos, no sé por dónde va, pero hacen un colector, ese le llegan a hacer, que llega a Santi Espíritu. Y luego el agua le traen hasta la fuente, que la fuente ya existía, desde el manantial del Obispado. Es claro, el manantial del Obispado sigue existiendo y es uno de los grandes, problemas que tenemos en la muralla con una mancha de humedad, porque es un manantial que sube y baja y con el cual no podemos hacer mucho más. Se le han hecho todo tipo de cortes de no sé qué y es muy, 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 muy difícil. Entonces es desde ahí desde donde se está llevando el agua al cuartel. Yo creo que la fuente que tenemos ahora mismo, esto es teoría mía, o sea, esto no hemos hecho ninguna comprobación, pero como veis está muy descentrada en la plaza y aunque hay un momento cuando ya se urbaniza, que ya está hecho el Banco de España, en el que en vez de la fuente hay un monolito, sin embargo siempre está en las mismas zonas. Entonces yo creo que debió de ser la zona aproximada donde estuvo siempre la fuente, también teniendo en cuenta que el Alcázar solo tenía un patio, no tenía dos. Entonces, bueno, veis la puerta, es interesante, y este es el plano de 1750, ha pasado un año. Entonces, las descripciones que hay son que es un edificio muy malo, que desde el 49 al 50 las obras que se han hecho, porque se ha venido abajo la mitad de todo lo que habían hecho. Entonces, una de las descripciones que hacen es que en vez de utilizar cal han utilizado cenizas y barro para hacer los muros, y entonces que se han venido abajo porque no había cal. Entonces ya aquí le plantean al ayuntamiento la necesidad de demoler la muralla en el tramo que está entre el cubo del polvorín, el cubo redondo grande, aquí, y el cubo de la esquina. Y entonces hacen este otro levantamiento que fijaros qué bueno es, aquí evidentemente ya está la alhóndiga, pero bueno, ya está, ya aquí, sí, sí, es alhóndiga todavía, pero aquí veis la barbacana, fijaros la barbacana. Como este es el cubo de la esquina, la barbacana que sí existía con sus cubos, porque es verdad que en el siglo XVI se están describiendo cubos en la barbacana y una cosa que yo no sabemos muy bien qué es, porque hombre, evidentemente puede ser un error de la grafía del que está escribiendo, del secretario que está escribiendo cuando hacen este levantamiento, pero en uno de los proyectos municipales lo que hablan es de los barbacanos. Hablando dentro de la barbacana, además citan los barbacanos, que no sabemos si son unos cubos específicos o qué son, porque no es la barbacana, es una construcción que no sabemos cuál es. Entonces, lógicamente, el ayuntamiento deriva al Estado la necesidad de demoler la muralla por parte del ejército, porque la plaza y la edificación era propiedad municipal. Y se autoriza, finalmente pasa tiempo, pero se autoriza, se demuele la muralla y avanzan hacia el Paseo del Rastro con esas tres alturas que veíamos en la edificación que os he enseñado. Esas tres alturas están ahí y la parte de abajo son cuadras para 300 caballos. Y luego, bueno, pues cabían había 1.020 camas, tenía tres plantas, los dos patios, el patio de armas. Y la buena descripción que nos hacen cuando van a hacer esto, porque cuando están haciendo esto, nos describen cómo dentro de la barbacana, por eso suponemos que la barbacana iba también aquí exterior hasta posiblemente llegar al Palacio de los Dávila. Porque lo que describen aquí es una bóveda que queda completa y otra bóveda que se ha hundido ya, y entonces todo eso lo eliminan para hacer donde van los caballos. Luego yo a mí todo esto luego, porque lo vemos en las fotos, existir ha existido, pero yo lo que me planteo es si elevarán el rastro para porque claro, está la roca ahí, o sea, lo que se ve es el farallón granítico. También todos los cronistas, todos sin excepción, siempre la zona del rastro la han definido como un gran farallón granítico con un camino de tierra.
pero siempre hablaban del gran farallón granítico sobre el que se elevaba, entonces era una zona muy imponente, igual que el Lienzo Norte. Lo que pasa es que, claro, ahora entre el paseo y las edificaciones no se nota tanto, pero la vista cuando venían por Toledo, que es la mayor entrada y el camino de mayor comunicación de Ávila en la historia antigua y medieval, pues debía de ser muy impresionante. Este es uno de los planos que levanta el ayuntamiento en los años 50, 1850, porque sigue el cuartel, pero el ayuntamiento lo que se está planteando es qué hacer con todo esto para liberar un poco la ciudad y que la ciudad sea… Fijaros que no se plantea nunca, hay algún planteamiento, pero muy pequeño, pero el ayuntamiento como tal, como pleno, como que son las actas que conservamos… En las actas, cuando se discute la demolición de la muralla, no entran, no suelen entrar a trapo nunca, en ninguna, o sea… y, sin embargo, en todos los alrededores, en el murallón este, tienen un… Bueno, sobre todo a partir de 1850, hay unas luchas para que se demuela toda esta puerta y que se dé una apertura mayor, y luego ya empiezan con el gran paredón de… Porque era un paredón, o sea, vosotros entráis ahora por la calle San Jerónimo, Don Jerónimo, que era Cendrera… Entrad por ahí y fijaros en el lado derecho que todo fuera una pared enorme, porque las alturas que se le dan a todo siempre son las del lienzo este. El este es el que da el grande. Pues esa es la altura que toman de referencia. Entonces, imaginaros un paredón ahí con unas cuantas ventanitas, pero nada más. Y la puerta de entrada que estaba aquí, aquí, nada más pasar esto. Entonces, en 1850, finalmente, el ayuntamiento saca a concurso la demolición de toda la puerta y la reestructuración de la plaza, y lo que hacen es sacarlo a subasta a cambio de la piedra. Como eran sillares de muy buena calidad, pues lo sacan a subasta y se lo queda el mejor postor. Y se rehace todo esto, y entonces los vecinos de este lado, Jesús María, es que no cambian nunca las cosas, los vecinos de este lado empiezan a decir que les han comido terreno con la demolición, que ellos tenían más terreno, que ahora se lo van a quitar, porque claro, si las casas estaban aquí, al avanzar la plaza, todo donde está ahora la gestoría Velasco y todo eso surge en ese momento, ¿no? Y ahí las casas avanzaban un poco. Y entonces el ayuntamiento les dice que no se quejen y que no les van a dar más edificabilidad porque han ganado en luz, que es muy importante para la vida saludable. Esta es la reconstrucción de la puerta que ha hecho Sergio. Entonces, es según la descripción. Lo único que aquí no ha puesto, que esta puerta es polilobulada. Esta es la puerta gótica que todos citan. Bueno, el cronista del siglo XIX, Martín Carramolino, bueno, tenía un disgusto. Cuando él escribe, se acaba de demoler todo esto, y él tenía un disgusto tremendo porque decía que cómo se podía ser tan burros de demoler una puerta gótica de ese calibre y la puerta polilobulada que daba la comunicación a la calle, ¿no? Entonces, bueno, Sergio, teniendo en cuenta las estructuras del momento, pues le ha puesto las troneras y las puertas, pero claro, o sea, también cuando se hace el cuartel están diciendo, una de las cosas por las que el ayuntamiento también decide demolerlo, aparte del embellecimiento de la ciudad, es porque se quejan muchísimo los soldados de que se tienen que apiñar ahí con la gente para poder entrar al Alcázar, ¿no? Bueno, al cuartel. Bueno, este es uno de los expedientes que a mí me gustan mucho, porque a lo largo del siglo XIX... casi todos los expedientes que hay, que en los que se afecta a piedras, ni siquiera sillares, a piedras de gran tamaño, salen a subasta a cambio de la piedra, y este es uno de ellos. Esta es la remodelación de… Fijaros que aquí no existe la muralla, aquí tenéis el cubo del polvorín y el cubo pequeño, y no existe la muralla. Y entonces, bueno, aquí ya se ha demolido el Alcázar. Estamos en los años 50, no, antes, los años 30, y el ayuntamiento lo que hace es que le ofrece al Estado dos suelos, le vende dos suelos, uno para el Banco de España, que estaría aquí, y otro para Telégrafos, que se ha hundido, que estaría aquí. El de Telégrafos no le quieren, pero el Banco de España sí. Entonces, para hacer el Banco de España interviene la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es la que ordena
que vale, muy bien, que se haga el banco, pero que aquí hay que volver a reconstruir la muralla sobre su propio cimiento. Y entonces ellos dicen algo que ahora sería muy difícil de hacer, ¿no? Porque la Real Academia lo que dice es que como toda la muralla es original, pues entonces que se haga, que se reconstruya siguiendo el mismo patrón que hay, igual, y pero que se baje a los cimientos. Y es verdad que cuando hemos excavado en esa zona, el cimiento es muy malo, no hay romano ni hay nada de nada, es muy malo. Pero sí que se ve un corte, una regularización a partir de la cual se sube la muralla. Y este es el momento en los años, bueno, el Alcázar finalmente, bueno, el cuartel Alcázar, como es conocido en el siglo XIX, finalmente se demuele entre 1927 y 1931, y la última parte, que era esa pared que veíamos, en el 57. Es muy curioso cómo hay muchos en el ayuntamiento, en las actas municipales, hay muchos comentarios de, pues, por ejemplo, de Claudio Sánchez Albornoz y de Eustasio, que entonces ellos cuando paseaban por ahí decían que cómo podíamos estar manteniendo semejante horror, que era como todo sucio, todo feo, que era una edificación fea que se demoliera ya, y entonces, bueno, pues finalmente se demuele, pero debía de quedar ya bastante poco. La excavación, pues bueno, lo primero que nos encontramos es esto, las tuberías, bueno, lo primero que tuvimos que recurrir a toda la infraestructura municipal, aquí colaboraron los jardineros, iluminación, obras, todos, porque tuvimos que hacer todo tipo de replanteamientos para quitar luz, para agua, para riego, para flores, para todo, para poder hacer la excavación. Entonces, bueno, yo quiero recordarme a todos mis compañeros porque de alguna manera todos han participado de esto, ¿no? Entonces, bueno, todo este nivel que veis aquí, este muro ya es del cuartel, este, pero todo esto que veis aquí es el escombro de la demolición y luego la tierra que se ha ido aportando en la construcción del jardín. Estos escalones vuelven a ser lo mismo. En esta zona, todo ello era la demolición del cuartel. Y aquí encontramos, hay un momento a finales del siglo XIX, o sea, el cuartel está construido, vamos a decir que en vez de construido es, una vez que se construye el Alcázar del siglo XV, desde el siglo XV hasta el siglo XX, que se demuele, lo único que han hecho ha sido ir haciendo obras sobre obras y modificaciones, pero modificaciones no ya tanto en los muros maestros, sino sobre los suelos, sobre los muros interiores, sobre las cubiertas. Por supuesto, como suele ser habitual, no había mantenimiento, con lo cual eran los grandes problemas que al final humedad, no sé qué, o sea, se repiten siempre los mismos parámetros, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un parchecito aquí y tal. Entonces, claro, al final en el siglo XVIII no les dejan hacer casi todo lo que querían, con lo cual en el siglo XIX no para de haber críticas de cómo está la situación, pero sobre todo, y ya me voy a dar prisa, aquí ya a mediados del siglo XIX lo que están es a la gresca con el ayuntamiento, porque en teoría la mitad de las obras las pagaba el ejército y la otra mitad el ayuntamiento, y el ayuntamiento no estaba de acuerdo, y entonces están ahí en una licha continua hasta que en 1850 se van. Se van a Polentinos y ya, se acaba la historia. Bueno, hacen una tercera planta, la tercera planta existe, pero está tan débil que tienen que hacer estos pilares. Hacen estos pilares, que os lo voy a pasar rápido, son de muy mala calidad, se aprecian perfectamente, son encofrados, se aprecian las zanjas, fijaros este, por ejemplo, cómo le dejan en el aire, apoyado en la tierra. Esta es la calidad que tenía la estructura y, sin embargo, el segundo pilar baja hasta abajo y reutiliza una piedra romana. Aquí la veis, pero ya baja hasta abajo, busca ir encontrando la roca y llega al final, ¿no? Yo creo que gracias a eso es a lo que se sostiene. Aquí veis la línea de pilares adosado a la muralla. Y este es el patio delantero, y igual que en el patio delantero, en el patio trasero lo que hicieron fue encodonar. Entonces, era el sistema tradicional, había dos sistemas tradicionales de construcción de suelo
en la ciudad, ¿no? Uno era el adoquín y otro era el encodonado. Entonces, dependiendo de dónde estuvieran, nacieran encodonado o adoquín. El adoquín es más tardío que el encodonado. Entonces, bueno, hemos tenido la grandísima suerte de que toda la estructura del Alcázar la ha fosilizado totalmente los suelos del siglo XIX y del siglo XVIII del cuartel. Van modificándolos, pero en el fondo lo que han hecho es han sellado totalmente los restos arqueológicos, y ese era el encodonado. Por debajo del cuartel del siglo XVIII-XIX, ¿qué encontramos? Los niveles del siglo XVI. Niveles del siglo XVI en estratigrafía pura, o sea, que hemos encontrado las cerámicas del siglo XVI, también muy características, bueno, del XVI creo que no he traído ninguna, y sobre todo es en esta zona. Y aquí os quiero hacer una mención porque me parece muy interesante, y es que Carlos I, a los pocos años, muy pocos después de la Guerra de las Comunidades, viene a Ávila y entra por la Puerta del Grande y sale por esa puerta polilobulada que da lugar a la calle y va con su séquito a la catedral. Y en la catedral el que le recibe con el obispo es el deán, y es el alcaide del Alcázar. Entonces entran dentro y el alcaide se le hace la genuflexión y le da la llave gigantesca del Alcázar y le dice: es suyo, tome posesión del Alcázar y del cimorro de la catedral, que era de la corona, porque formaba parte del sistema defensivo de la ciudad. Y eso, bueno, ese es el momento Carlos I, ¿no? Y entonces Carlos I le dice: tomo posesión, pero le devuelvo la llave para que siga usted cuidándole y conservándole como ha venido haciendo hasta ahora. Felipe II recibe una serie de solicitudes otra vez, sigue siendo Alcázar Real, y entonces, bueno, pues la Torre de la Esquina y ese lienzo de la Hiedra, que no sabemos dónde está, están en muy mal estado, y la Barbacana también, y entonces piden que se repare. Manda a Francisco de Mora, porque Juan de Herrera no quiere salir, está acabando el Escorial y no quiere moverse por ningún sitio, porque cuesta muchísimo que vaya a ningún lado, y entonces manda a Francisco de Mora. Entonces viene Francisco de Mora y cambia las cubiertas. Sabéis que se modifica el escudo de la Puerta del Grande, se modifica y se mete debajo del escudo de Juana de Castilla. No es el escudo de los Reyes Católicos, es el escudo de Juana I y de su marido Felipe. Entonces, debajo de ese escudo mete la placa conmemorativa de que él ha estado, ha intervenido en la restauración del Alcázar, bla, 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 porque la puerta forma parte del Alcázar, es lo que os digo, es una ciudad dentro de una ciudad, un castillo dentro de una zona acastillada. Y bueno, hace todas esas remodelaciones. Lo que no sabemos es si en ese momento, esto es pura elucubración, porque se está haciendo también Francisco de Mora y Felipe II, es el momento en el que están haciendo las cubiertas de pizarra, con las torres con cubierta de pizarra del Alcázar de Segovia. Entonces no sabemos si utiliza el mismo sistema o no utiliza el mismo sistema. No vamos a saber. Y esta fue nuestra gran sorpresa, o al menos la mía. Yo cuando me puse muy pesada, que había que excavar y había que excavar, pues bueno, yo me imaginaba que lo que íbamos a encontrar era un poco más de lo mismo que nos habíamos encontrado, porque es verdad que hasta el 2019, finales de 2018, la muralla nos ha deparado muy poquitas alegrías, muy pocas. Pero a partir de finales del 18 nos ha deparado todas las alegrías del mundo, y esta es una de ellas. Yo me imaginaba que íbamos a encontrar los restos del Alcázar muy alterados. Yo aquí, por ejemplo, calculé una media de profundidad de 2,5 metros y tenemos 4,5. Entonces ya sabéis que la roca aquí es como quiere ella, ¿no? Y bueno, suponía que los muros iban a ser muy similar al de la entrada, si es que había, que iba a ser pobre. Y pues de repente nos encontramos esta fantástica escarpa y el muro que está sellado por los niveles del siglo XVIII-XIX con el encodonado. Las escarpas son sistemas defensivos ya ante la aparición de la balística, en este caso no de las balas de los cañones, sino de los volardos que se lanzan con los trabuchets de piedra.
Entonces, no pueden meterlas en un cañón porque son muy grandes e irregulares y se los cargarían, ¿no? Y entonces, bueno, pues encontramos la escarpa, pero encontramos también los volardos. Bueno, aquí se ve perfectamente todo esto, es el primer muro que encontramos. Estos son los muros que no se corresponden con el Alcázar, de los pocos muros, y que se corresponden con los del cuartel. Fijaros qué diferencia. Estos son del Alcázar. Estos son, este también es del Alcázar, pero son muros separadores. Pero estos otros muros que son del cuartel, pues cambió la cimentación aquí debajo de este, que sí que era del Alcázar, pues vuelve a ser otra vez muy potente. Aquí vemos otra imagen en la cual se ve el muro, aquí todavía no habíamos llegado aquí, con la escarpa y el muro muy superficial del cuartel. Esta es la otra cara del muro, con vacíos ya medievales, pero aquí ya cuando íbamos bajando, ya, bueno, esto ya era otra cosa que al principio no entendíamos muy bien. Javier estuvo allí y nos ayudó mucho en la interpretación de esto, porque salía un muro como paralelo, pero todo por aquí, este trozo de aquí, ya nos salían materiales muchísimo más antiguos. Hasta aquí estábamos en un mundo del siglo XIV, del siglo XV, bueno, pues se podría bajar muy, pero no más. Pero aquí ya nos salían los niveles del XIII, los niveles del XII. Todo esto son los niveles medievales, y aquí os he puesto las dos, son como, es lo que os decía, ¿no? O sea, yo aquí os pongo que es el Alcázar medieval, porque realmente se están haciendo reformas tras reformas. Entonces tenemos unos niveles muy pequeños que separan el siglo XVI del siglo XIV-XV, pero son unos niveles muy pequeños. Entonces esto sería parte del XVI, del siglo XV ya llegando al XVI, y estos son los otros más antiguos. Pero no dejan de ser superposiciones de niveles en el mismo, niveles arqueológicos, no muros. ¿Veis los suelos? Nos salieron cantidad de suelos. Son suelos de tierra muy apelmazada en diferentes capas, ¿no? O sea, se les estropean y en vez de arreglarle hacen uno nuevo. Y entonces eso nos da a nosotros una estratigrafía porque va separado por pequeñas capas de tierra. Ya voy acabando. Bueno, una fosa que había roto, una fosa del siglo XIX que había roto totalmente los niveles medievales, los suelos, los veis, mirad, un nivel de suelo, otro nivel de suelo, otro nivel de suelo, y en el perfil que se ven perfectamente. Esto era ya una estratigrafía perfecta, ya no teníamos alteraciones de ningún tipo. Y estábamos todo esto que estamos viendo son los niveles del XIV-XV. Y este sería el Alcázar del siglo XIV. ¿Qué pasa? Pues que en el siglo, sabéis que en 1441-51 tiene lugar la farsa de Ávila, a la cual pues se le ha dado bastante poca importancia. Entonces, en la farsa de Ávila sabéis que el príncipe Alfonso, hermano de Isabel I, de la que luego será Isabel I, se levanta contra su hermano Enrique IV. Y se acastilla, dicho tal cual, dentro del Alcázar de Ávila, y se proclama rey, y es toda la historia de que queman la figura y esto. Y entonces, lo que nosotros nos encontramos aquí, todo esto sería lo que ocuparía el Alcázar. Esto, como no lo sabemos perfecto todavía, lo hemos puesto con línea discontinua, porque esto sería la barbacana, y esto sería la estructura del Alcázar, ¿no? Con la contrapuerta, los tres muros y el único patio que tenía. Aquí en esta zona estaría, por un lado, la zona real, donde se quedaría el rey con su familia cuando viniese, y en la otra parte estaría el alcaide con su familia, y luego estaría también, habría viviendas por aquí, de pues los regimientos pequeñitos que tenían que tener para su protección. Os he puesto aquí esta muralla que os parece idéntica a la nuestra, pues es la de Plasencia. Entonces, os he puesto esta porque, mirad, aquí han hecho la reconstrucción de cómo sería el Alcázar de Plasencia. Y este sería el Alcázar de Plasencia. Es muy, 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 o sea, es cronológicamente de la misma época, pero es muy fantástico, o sea, es un poquito,
pues aquí veis el agua del foso, claro, la escarpa tenía agua por delante, bueno, agua no, tenía un foso, agua no tenía, porque no había bastante agua tampoco para el foso. Fijaros que además aquí, esto sería un poco como lo de las gradillas que os decía, ¿no? Bueno, y este es el castillo de Montbeltrán, que es cronológicamente de la misma época, y os le pongo porque ya tiene también estas escarpas que están preparadas para la pirobalística. Este es el interior de Montbeltrán, que sería muy similar a esta pared, sería muy similar a cómo sería nuestro Alcázar. Y como ya voy muy mal de tiempo, aquí os voy a pasar a esta... Bueno, es que esto es maravilloso para mí. Cuando encontramos este muro, que era el muro para... Este de aquí es el muro del siglo XIV, y por aquí teníamos restos romanos. Y de repente nos aparece este muro... No, aquí lo que había era una zanja de cimentación de este muro. Y este es el muro de Enrique IV. Y nos aparece esto y nos aparece esto, que es un muro, como veis, de una potencia considerable. Claro, ¿cómo interpretas esto? Costó, ¿eh? Costó. Pues es que resulta que Enrique IV ya cuenta en su crónica cómo Ávila es una traidora, porque no es que Alfonso se levante, es que Ávila le apoya totalmente. Y entonces él dice que va a hacer un alcázar nuevo. Y la sensación que hay aquí es que, como venganza, lo que hace es eliminar el alcázar anterior, porque todo esto de aquí para acá, todos los restos que tenemos están en una estratigrafía perfecta con unas cerámicas de repoblación impresionantes. Tenemos vasijas casi completas, las cerámicas pintadas, con una cronología buena y antigua, con lo cual pues nos acercamos muy mucho a ese siglo XI de Alfonso VI y los avances con esas cerámicas que están en estratigrafía. Y en el 1290, a finales del siglo XIII, hay una orden de Sancho IV para que se pague a dos alarifes islámicos que están acabando unas obras en el Alcázar de Ávila. Y en 1303 el becerro de la catedral dice que el Alcázar de Ávila ya está acabado, luego hay un Alcázar anterior, está claro, y las cerámicas nos permiten avanzar hacia ahí. Y que solamente quede, o sea, hemos ido viendo cómo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XVI, van reutilizando todo lo que pueden, aquí no. Aquí solo tenemos esto y las cerámicas. Claro, cuando ves este pedazo de muro, pues realmente Enrique IV debía de estar muy enfadado con Ávila. Y ya la última fase de todas, que la voy a pasar rápida, es el muro, lo que hacía era cortar totalmente niveles romanos. Aquí no nos dejaron continuar con la excavación. Bueno, veis que se ve perfectamente aquí una zanjita de cimentación, este nivel naranja, y luego todo esto son los niveles romanos. Niveles romanos que en la muralla sí que pudimos ir tener una estratigrafía que nos llegaba hasta el mundo alto imperial, que es el mismo que hemos encontrado en la zona de abajo, pero tenemos también un nivel visigodo. O sea, aquí hemos vuelto a tener, pues eso, lo que esperábamos durante muchísimos siglos, ¿verdad, María? María Marinés siempre lo mantuvo. María Marinés siempre mantuvo la ciudad romana, además con la muralla del tamaño, porque la diferencia yo era muy escéptica, he de decirlo, pero María siempre mantenía que las dimensiones de la muralla tenía que ser la misma porque el río había que salvarle de todas las formas. Entonces, pues tenía toda la razón del mundo porque la muralla llegaba hasta donde llegaba. Y es de época alto imperial. Entonces, bueno, pues aquí una vez más en estratigrafía hemos encontrado los mismos niveles arqueológicos que encontramos abajo. Esta es la imagen, de aquí para arriba es medieval, esto es medieval también, pero son diferentes fases. Hay una parte tardo antigua muy interesante y luego a partir de aquí es la muralla alto imperial. Estos son los restos romanos que hemos encontrado, que no nos autorizaron a seguir rebajando. Aquí veis, estos son los niveles romanos, ¿no? Que teníamos muros, teníamos varios suelos y las cerámicas. Aquí lo veis bien. Todo esto es lo romano. Aquí, bueno, esta es la profundidad, que claro, hay que bajar 2 metros más para abajo, entonces las fotos las hemos hecho desde arriba, aunque hicimos bajamos un momento, pero somos conscientes de que no se debe. Este es el otro lado de la muralla, donde es la Puerta del Grande. Aquí encontramos el nivel, la muralla alto imperial, y aquí ya estaba modificada,
Ya había habido reformas y era la muralla tardoantigua, con algún resto alto imperial. Estamos hablando entre el siglo I el alto imperio, y cuando os hablo de tardoantiguo estamos más o menos en lo que en el siglo IV o por ahí. Bueno, una visión general de la excavación. Estas visiones ya son porque esto que os he enseñado antes era la fotografía, esto es fotogrametría, esto es el levantamiento topográfico, este es el dibujo. Este es el dibujo ya hecho en el ordenador, con las fases y con el dibujo de las piedras que está hecho sobre el dibujo que hemos hecho a mano, por eso tardamos tanto. El dibujo hecho en papel milimetrado que todavía seguimos haciendo, una estratigrafía que ya está hecha con el ordenador, pero previamente también la hemos hecho en dibujo, algunos materiales, aquí veis los volardos que encontramos un montón, el trabuchet, ¿cómo sería? O sea, este es el sistema que estaría disparando hacia el alcázar. El sistema, ¿no? O sea, no deja de ser un sistema de palancas. Los volardos, piedras reutilizadas de todo tipo y condición en los muros y también en la muralla. Algunos materiales, estos son los materiales romanos, materiales visigodos. Os hemos puesto la moneda para que veáis las dimensiones del anillo. Una cerámica de escotadura de repoblación, es de cerámica común, pero con las escotaduras y las estrías de la repoblación, que es súper bonita. Cerámicas de repoblación, estas son las típicas cerámicas que estamos luchando ahora entre todos los arqueólogos, porque hasta los años 90 y por ahí, pues todas las cerámicas de repoblación venían casi, tenían como un recorrido que era León, Valladolid, y ya no se sabía para dónde iban. Y claro, ya no está claro en los movimientos de las cerámicas repobladoras, tampoco ya son, siguen unas líneas tan exactas. Lo que sí que es cierto es que todas tienen mucho en común, pero tienen ligeras diferencias por los sitios donde están, porque se están haciendo. Hay algunas que son importación o que vienen con los repobladores, pero muchas de ellas no. Las verde manganeso, y esto que es muy chulo, que nos lo encontramos siempre que hay cuarteles, aparece en esto. Esto es del siglo XIX, entonces los soldados se hacían sus propios botones, entonces son unas plaquitas de madera sobre las cuales iban perforando dependiendo del tamaño del botón y se hacían los botones. Y esto de aquí es una liendrera, también de madera con las púas, también de la época del cuartel. Y ya para acabar, me he extendido mucho quizá en la fase de las fotos y demás, y el alcázar, pero el alcázar está definido por todo eso, ¿no? Por esa estructura y todo lo demás. Esta foto fui la semana pasada a comprar unas cosas por la zona sur y de repente vi la imagen y dije, uy, esta imagen me viene estupendamente, porque claro, era lo que os decía de el farallón que los cronistas definían de cómo era el rastro, ¿no? Cuando tú estás abajo, toda esta zona existía, desde Santi Espíritu, San Nicolás, Santiago, todos los barrios existían. Es una de las características más diferenciadoras de Ávila respecto al resto del mundo. De hecho, es una de las cosas por las que somos patrimonio mundial, ¿no? Entonces, claro, quitáis todas estas casas altas, quitáis los árboles y dejáis las casitas bajas. Este es el Banco de España, el Alcázar llegaría hasta aquí, que se chocaría con la catedral y vendría por aquí, y aquí se vería la muralla con la barbacana, y imaginaros la gente que venía por la carretera de Toledo, qué visión tenía de la ciudad, que sería muy similar a los que vinieran por Valladolid y vieran el Lienzo Norte. Y espero, que me enrollo mucho, espero que os haya gustado, si tenéis cualquier duda, pues me podéis preguntar. Gracias. Sí. Le doy las gracias y la felicito por su brillante exposición sobre Ávila. ¿Me puedes decir cuál es el perímetro actual que tiene la ciudad de Ávila? 33 hectáreas, 2,5 kilómetros de perímetro y 33 hectáreas amuralladas. ¿Cuántas puertas? 9. ¿Y ha probado? Gracias. ¿Ninguna duda más? ¿Os lo he dejado todo muy claro? Bueno, pues muchas gracias, sobre todo, enhorabuena. Bueno, yo creo que es la demostración de que por mucho que sepa
sepamos de un sitio, por mucho que tengamos documentación, una vez que se abre la tierra y se hace la excavación, siempre hay sorpresas, ¿no? Yo creo que la más significativa es la de las carpas, porque es una cosa que nadie podíamos imaginar. No solo ha aportado una novedad, sino que además plantea dudas. Pero claro, ¿qué sentido tiene una escarpa que está asociada a un foso en el interior? Porque evidentemente esa escarpa está situada una vez que traspasamos la puerta. Entonces no sé si os habéis planteado que a lo mejor cuando está en uso esa escarpa, la puerta no está construida, la puerta en recodo. ¿La puerta de entrada a la muralla? La puerta de entrada a la alcázar. Ah, la contrapuerta. Yo creo que no estaba. Yo creo que toda esa estructura es posterior, quizá de la por la descripción que hace, porque realmente esa puerta, el que más la describe es el cronista del siglo XIX. Este. Martín Carramolino es el que mejor la describe y describe la puerta gótica, pero claro, también está idealizando mucho la situación y la puerta polilobulada y la pena porque se ha demolido y tal. Pero es curioso cómo, por ejemplo, ni Ariz, ni Valencia, ni ninguno de todos ellos que están describiendo la muralla por todos los sitios que hacen referencia al Alcázar, y ninguno hace referencia a cómo se entraba en la ciudad, y realmente en el siglo XVI sí que yo creo, porque ya la escarpa ya está tapada y fosilizada también, porque yo he hablado del siglo XIX cómo lo tapa, pero yo creo que en el siglo XVI la modificación que se hace, porque las necesidades armamentísticas no tienen nada que ver, y los sistemas de guerra han cambiado tantísimo, sobre todo porque cuando Enrique IV hace todo ese sistema, yo creo que aparte de estar vengándose de Ávila y haciendo una cosa, es que el sistema es que están en guerra continuamente todos los nobles, unos contra otros. Entonces, claro, los reyes se refugian en los castillos que pueden. Y entonces este está muy bien defendido con el foso. Sí que lógicamente el otro muro sí que estaría, porque habría algún tipo de muro para solventar el foso, porque tendría que haber un puente que salvara ese foso. No hemos encontrado la puerta, pero claro, teniendo en cuenta las dimensiones de todo ello, pues a lo mejor está, yo qué sé, donde está Calcedonia ahora. La puerta de entrada al más atrás de Calcedonia. Estamos en muchas dudas, ¿eh? Una cosa que quiero dejar muy clara es que al final la arqueología son dudas y certezas. Ir buscando qué podemos confirmar. O sea, yo, como lo hablaba antes con Javier, ¿no? Blas es muy metódico siempre en las excavaciones, no permite que haya ningún tipo de lucubración y todo tiene que ser. El catón. Si esto es no sé cómo y está cortado no sé cómo, es no sé qué. Entonces, es verdad que la arqueología es muy, muy, muy científica, pero luego tienes que unir todos esos datos y ver cómo son y las comparaciones. Y durante muchísimo tiempo, yo creo que se ha cometido un error, y es que dentro de la arqueología nos hemos limitado a hacer arqueología primero de ciudades, casi luego ya de barrios y casi luego de calles, y las publicaciones eran eso. Y yo creo que hay que volver otra vez a la historia, a la arqueología casi tradicional de los años 40 y 50, en la cual todo está dentro de un contexto. Es un contexto mucho más amplio, en el cual pues Ávila sin la Moraña o sin la zona sur, pues no, creo. Sí. Una cosa más, apreciación de la lóndiga, estaba delante de la barbacana. No, apoyada en la barbacana. Pero delante, o sea, hacia la plaza. O sea, sí. La barbacana se ve cuando demuelen la lóndiga. O sea, que sí. Hay una parte del muro de la, pero eso porque cuando le piden permiso al ayuntamiento para construir sobre las barbacanas, tanto las casas, porque en las casas sí que lo hemos confirmado, como la Casa del Caballo, como todo lo que se construye, en todo piden permiso para construir sobre las barbacanas. Entonces, la sensación que da aquí es que la barbacana es muy, muy, muy potente
Y entonces, porque además es lo que están describiendo, y entonces el muro de la Lóndiga no llega a ocupar toda la barbacana, con lo cual cuando demuelen la sale toda la estructura, que es impresionante. Las escaragüitias estas que os he dicho eran como unas torres huecas también defensivas. Bueno, yo quería hacer una alusión al Alcázar, ¿no? Porque Ávila ha tenido mala suerte en el sentido de cuando se producen todas las remodelaciones del siglo XIX con las leyes de saneamiento y ensanche de las poblaciones, ¿no? Pues lo que se intenta es salubridad, ¿no? Por las pandemias que había, por lo insalubre que era la ciudad, y se hacen unas remodelaciones importantísimas desde el mercado chico hasta la plaza del mercado grande, ¿no? Entonces, la suerte de todo esto es que está todo muy documentado, o sea, la demolición del arco mudéjar del Alcázar está documentado por el arquitecto que el ministerio le encarga estas remodelaciones, ¿no? Pero bueno, la cosa es que desde el siglo XIX, como estaba considerado como ruina, como sucio, o sea, el Alcázar va asociado a la suciedad y además al ser de propiedad pública y pasar al ayuntamiento, el ayuntamiento no tiene medios para rehabilitarlo, entonces la función militar desaparece, no es suficiente para... Pero bueno, el asunto es que es la pieza principal de la ciudad. O sea, está en el punto clave, en el punto de mayor altura, de mayor presencia física, lo que tú has contado del camino de la Toledana, de Toledo, ¿no? Y la mala suerte es que a partir de estas remodelaciones se convierte en un agujero negro. O sea, donde había el edificio principal de la ciudad, el que era la Casa del Rey, ¿no?, pasa a ser un vacío, un solar. Y la percepción que hemos tenido desde el siglo XIX hasta hoy es que eso es un solar. Pero en realidad no es un solar, o sea, no es un vacío, no es una plaza, es un edificio. Es el edificio principal de la ciudad, ¿no? Entonces, en esta revisión que hay sobre la ciudad, de lo que debe de, o sea, de cómo recomponer, de alguna forma se presta la posibilidad de recomponer lo que fue el Alcázar y lo que fue la ciudad con esa presencia. O sea, es una reflexión que al hilo de esto hago, ¿no? Realmente el Alcázar debería de ser el edificio del Museo de la Ciudad. O sea, igual que el Museo de Mérida es un edificio moderno sobre unas ruinas, sobre unos restos arqueológicos que explican lo que era Mérida y con un arco consigue dar la escala de lo que era la ciudad romana, ¿no? Una edificación en el Alcázar que recompusiera ese volumen emergente de presencia de la ciudad sobre la plaza principal de la ciudad y sobre el paisaje, y que albergara todas las investigaciones sobre esta originaria ciudad fortificada de la realeza y de la función que tenía en el territorio, que explicaría todas las demás cuestiones de la historia de esta ciudad. Entonces, es un poco el Palacio Vecchio del que restauró Scarpa. Entonces, que es una oportunidad, ¿no?, el tema este de la... Sí, pero ya de entrada la UNESCO no nos dejaría. Si tenemos problemas para poner a hacer ahí, mover una piedra de un sitio a otro, la UNESCO nunca nos dejaría hacer eso. Es que la UNESCO, vamos a ver, el asunto que la UNESCO estaría a favor de esta historia. ¿Eh? En el sentido, lo que nos falta es construir esta carga que tiene ese sitio. O sea, ¿cómo se va a oponer la UNESCO a que des la dimensión de la ciudad? O sea, ¿sabes? En ese sentido, yo creo que es un trabajo que nos queda por hacer de investigación, de documentación, de reflexión, de clarificar dónde está la importancia de esta ciudad. O sea, en el gobierno del territorio, desde una fortificación. Y no se puede entender una muralla sin una alcázar. O sea, el vacío que tiene la ciudad, pues la pieza principal, o sea, la catedral por una vacía de alcázar. Y luego la construcción del Alcázar, la torre fortificada, ¿no?, es exactamente la misma construcción que el ábside de la catedral. O sea, los cuerpos volados, los pasadizos, las ménsulas,
es hecho a la vez, tanto el ábside de la catedral como la plaza. Entonces, como una parte de la Alcázar. Ese dato que has dado de que el gobierno de esa fortificación se hacía desde el Alcázar es importantísimo, porque es que era la zona más difícil de defender, porque era la que no tiene escarpe del terreno. En el resto de la ciudad todo hay un escarpe, pero en el lienzo este estás en una situación un poco más desfavorable, ¿no? Con lo cual, esta similitud constructiva que hay entre el Alcázar y la catedral es eso en ese momento. Pero claro, lo interesante es que desde los romanos, desde el sitio principal emergente de la ciudad, ya era desde el origen ese sitio, ¿no? Entonces, claro, reconstruir, explicar, dibujar, maquetar y explicar en dónde estaba la importancia de esta ciudad, el Alcázar es el sitio que lo representa. Bueno, muchas gracias. Buenas. Es que no hay ningún problema de dinero. El dinero no es un problema, el problema es el conocimiento. O sea, saber cuál es una cuestión del dinero aparece para todo. No hay ningún problema de dinero si se tira. Muy bien, bueno, pues si no hay más preguntas. Pues nada, gracias. Muchas gracias a todos. Bien.